Oigan, neta, se me olvidó grabarles. Iba, ¿qué estás comiendo? GPI. Miren, estas cosas saben deliciosas. Pero sí, vinimos a Walmart porque vine a comprar algunas cositas para el pisito. Unos platitos. Según yo iba a comprar una vajilla, pero están muy caras. Entonces dije, no, todavía no. Porque luego estoy ahí, pues no sé, cuando coma ahí o así, de que de repente, pues es bueno tener platos. Ahorita les voy a enseñar qué. Es que no veo. Ay, perdón. Y pues compramos. Y según yo les iba a grabar ahí en Walmart. Y hasta le dije a Adrián, ay, se me olvidó grabar. Y dije, voy a sacar mi celular. Y otra vez se me olvidó. Entonces venimos saliendo, literal. Y ahorita ya vamos para el pisito. Porque ¿qué creen que me van a entregar en este momento? ¿Tú qué crees? Una sala. ¡Una sala! Ya me van a entregar la sala. No es una sala de esas típicas de tres piezas. La pedí en forma de L. Y quizás en un futuro compre un sillón aparte. Va a ser L y sillón. Entonces vamos a ver qué tal se ve. Me la van a entregar ahorita. Y ¡ay, qué emoción! ¡Hello! Hoy les traigo otro unboxing mucho más cool. Bueno, ya estamos aquí en el pisito. El Adrián se fue a la cocina porque ya le dio pena. Y pues les voy a dar un update. El último video que ustedes vieron fue lo que pasó en el estudio que se cayó. Muchos me estuvieron preguntando, Carla, pégalo con cinta doble cara. Eso hice. Carla, póngalo con pegamento, no sé qué, que no sé qué tanto. Lo que yo no quiero es maltratar el forro de madera que ya está. Entonces por eso lo ponía con nuestra cinta. Si no, se va a poner horrible el forro. Y pues para ese caso mejor lo pintaba. Entonces no. Y me pusieron que lo volviera a intentar. Ya no puedo volver a intentarlo porque se pegostrearon entre sí las fichitas de colores y al momento de despegarlas se les arranca el color, entonces se quedaron muy feas, la verdad. Pero ya pensé en otra cosa mucho más cool para hacer, así que no se preocupen, va a llevar tiempo, pero sí. Hoy les traigo un nuevo haul. Ahorita lo que llegan a dejar la sala, les voy a mostrar. Lo primero les voy a enseñar, mi abuelita me regaló unas plantas. Primero me regaló este gato. Vean, este gato está hermoso. Está precioso. O sea, me dijo, es que a ti te gustan los gatos. Y yo, sí. Y me dijo que le sembró unas suculentas. Están hermosas y no sé todavía dónde lo voy a poner. Pero gracias, abue. Chequen, está bien bonito. Es una maceta gato. Y también me regaló esta. Chéquense, es una pata de elefante que está adentro de una jaula. Está bien padre y pues se puede colgar. Así. Está bien bonita, la verdad, me encantó también. La voy a poner, yo creo que esta, en la parte de hasta arriba. Y bueno, esto fue lo que me regaló mi abuelita. Y fuimos a Walmart a comprar algunas cosas. Yo ya quería comprar como platos, vasos y eso. No porque ya fuera a vivir aquí, todavía no, falta muchísimo para eso. Pero simplemente porque hay veces que pues vengo aquí, no sé, luego cuando quiero invitar de que a mi familia, a mis primos, de que venga mi familia nada más a comer, de que compremos una pizza o algo, es importante luego tener como cubiertos así. Pero fui y, por ejemplo, una vajilla está muy cara, entonces solamente compré las cosas que me gustaron, así como que sí dije, ah, pues está chido. Compré vasos, chéquense, son estos. Compré 4 Mason Jars porque yo quiero que los vasos que hay aquí en el pisito sean como este tipo. Obvio, en la vajilla van a venir otros que son normales, pero a mí me encantan de estos, así que compré de estos para... Compré solamente 4. El popote no me encanta, pero pues venía con ellos. Chéquense. Y bueno, ahí están los 4. Pensé en 4 porque usualmente pues venimos de que mi mamá, mi papá, mi hermano, o así, somos 4, o luego con Adri, o así. Compré estos dos platitos, que estos ya se los había visto a varios creadores, a Isalia, a... ¿cómo se llama la otra chava? Ay, no me acuerdo, pero que también hace como que contenido de rutina y así. ¡Ay! Se me cayó. No, pero ya. Son como de, dice, son de bambú. Están hermosos. Aquí como para servir el cerealito, unas palomitas, la frutita, lo que sea. Están súper chidos. Estos nada más compré 2 porque sí están bastante caros, la verdad, para hacer unos platos. Y de ahí compré unas plantitas que son nuevas, entonces no las tenía estas. O sea, son nuevas en Walmart. Y me las llevaría a mi cuarto, pero pues ya voy a empezar a ponerlas aquí. Están súper bonitas. Y bueno, pues compré estas 2. Ya solo quedó este espacio para enseñarles. Y lo último que compré, a ver, voy a poner esto un poquito más para acá. Lo último que compré fue esto, que este sí es un juego de tenedores. La verdad es que esto sí estaba muy barato. Juego de cubiertos. Juego de cubiertos, perdón, es que escuché algo. Vienen 16, o sea, es como para 4 personas, así que creo que está bien. Tienen el manguito este blanco. La calidad no se siente la mejor, la verdad, pero pues por lo mientras están bien, estaban muy baratos, la verdad. Voy por las cosas y voy a empezar a acomodar en la cocina. A ver. ¿Sí?
creo que la voy a poner por aquí. Y esta otra la voy a poner aquí. Y estos platos los voy a dejar aquí. Todavía no sé dónde acomodarlos, pero pues mientras los voy a dejar ahí. Les voy a ir quitando la etiqueta esta roja que se me olvidó. Trae como una etiqueta roja, como me gusta la verdad. ¿Dónde? ¿Dónde qué? Ah, la bici. Ay. Oigan, ya me acaban de entregar mi sala. Aquí está Adri y un vecino que me acabo de encontrar. Es mi vecino. Se ve súper cool, oigan. La verdad es que está muy deliciosa. Muy quiero. Ay, ya está chucada. No, es que sí, no manches, salimos ya desde mayo. No, yo apenas hice. Sí, pero desde principios de mayo. O sea, ya llevamos mayo, junio, julio y ya estamos en agosto. O sea. Sí, no, ya. Casi a ti te hiciste urgía ya. Pues es que, o sea, no sé si te urge, pero es que, ¿no? O sea, la neta, hemos estado ocupados, hemos tenido un buen de trabajo, sí. Pero como mi contenido es de estudio, sí. Como que es como que estoy... No se ve casi. Ah, sí. ¿Quieres que te lo grabe? No, mira, lo voy a poner acá. Ahí está. Sí, entonces como que ya me urge regresar a mí. ¿Lo agarro? ¡No, hijo! Ay, la puse de más. Ah, no. Es que esta era una cobija, pero yo la quiero de tapete porque los tapetes están carísimos. Pero está bonita. Sí, está, sí, pero, o sea, neta, o sea, los tapetes que me gustaban como 9,000, 10,000 pesos. Sí, yo también dije. Yo dije, no, mejor me compro la lavadora. Que en esta me super estafaron, ¿eh? ¿Por qué? ¡Está mini! Se supone que... ¿Era mesa es una mesa de centro? No. Parece un poquito así. No, deja, ahorita te enseño la foto. Oye, pero pues por el momento está bien, ¿no? Ya, creo que será lo último que compraré. Creo que cabe dos platos. Dame tu opinión sobre la sala. Ajá, da. O sea, sí está muy chida, la verdad, a mí me encantó. Ajá. Pero, o sea, lo que te estaba diciendo, que qué chido que sí te esperaste, porque ese día ya la querías así. ¿Cuándo? El día que fuimos a verla. Te dijiste, no, pues ya mañana antes de que me vaya a Monterrey. Ah, sí. Ajá. Pero estaba este lado esta. Ajá. Qué bueno que te esperaste. Creo que así está perfecta. Está perfecta, de verdad. Cubre eso. No, me encantó. Es que, vean. Oigan, pues miren, les cuento. Esta sala, yo estuve buscando salas, de verdad, en muchos lados. O sea, busqué... En Liverpool, en Sears, busqué un montón de lugares, hasta en línea. Pues no encontraba, así que empecé a buscar como en páginas. Ay, tengo hipo. En páginas en línea. Y encontré una página que se llama Mueble Jalapa, algo así. Y compré esta, pero les voy a ser sincera, yo pensé que era falsa la página. Mi mamá me la compartió. O sea, yo aquí somos sinceros, ¿eh? Mi mamá me la compartió porque, pues, mi mamá me está ayudando también en este proceso. Me dijo, mira, Carla, esta sala está en un súper buen precio. Y yo me metí a su perfil de Instagram. No les miento, tenía como 30 seguidores y apenas había subido fotos y las fotos se veían fake, o sea, se veían como si fueran de Pinterest. Ajá, o sea, no fake en el sentido que no lo hagan, sino que se veían que eran las fotos de Pinterest que cualquiera puede subir. Entonces yo le dije, mamá, no, mamá, yo creo que es falso y que no sé qué. Pero pues para no perder, o sea, como que para no perder a la, o sea, no quedarme con la espinita, les mandé mensaje y me dijeron, sí, claro, tenemos nuestra bodega, puedes ir a verla, estamos en Jalapa. Y yo... Ah, caray, entonces ahí como que yo dije, igual y no es fake y estoy juzgando mal. Y me acompañó mi mamá y me acompañó Adri a la bodega. Y sí, en efecto, tienen bodega y toda la cosa. Les digo, yo estuve investigando que en Liverpool y así. Y las salas más baratitas allá te salía como en 30,000, 40,000 pesos. Y yo dije, no manches, eso es una grosería. O sea, era demasiado dinero. Y yo tampoco tengo ese dinero para pagar una sala. Entonces estas estaban literal a un cuarto del precio de los de Liverpool y así. Entonces yo dije, ¿será que sea cierto o no? Y sí, en efecto... Es cierto, y no es, o por sea, nada, pero... ¿La calidad? La calidad super. Está muy buena, o sea, se siente... Oigan, esto, o sea, no es promoción, ¿eh? Oye, literal, yo, sí la pagué. Yo les comento algo. O sea, compré una sala yo también. Ajá. Y pues la vi era un poco más barata. O sea, la compró para su oficina. Ajá, para la oficina. Pero por ese poco más barato yo hubiera preferido esta, la verdad. O sea, ¿a cuánto la compraste tú? Como en 2,000... Como 2,000 pesos menos te costó. Como 3,000...
Le costó creo que 3 mil pesos menos a él. 3.500 menos. Pero creo que esta, o sea, se siente, o sea, la calidad. Esta se ve la calidad, o sea, sí está. Esta se siente como las de Liverpool. Sí, literal, así se las dejo. Entonces está muy buena. Les vuelvo a repetir, esto no es promoción. Es que parece promoción, sí, ¿verdad? Pero estamos muy felices, o sea, estamos muy felices. Estamos impactados, estoy muy feliz. Y bueno, obviamente ahí voy a poner más cojines de que unos ahí por ahí de otros colores. Incluye hasta esos cojines. Y bueno, ahora les voy a dar como un update de cómo va a ser la casita. Ya que está la sala, ya se ve más armado, ya puse el tapete. La mesa que la voy a cambiar porque está muy chiquita, la verdad. En esa esquina va a haber otro mueble con una planta gigante. Por el momento colgué esa ahí, pero la voy a quitar, esa va a ir hasta arriba. Va a ir un mueble ahí con una planta gigante, una garra de león. Aquí va a ir un esquinero y ahí va a ir un sofá individual para que complemente la sala. O un puff, que ya me dio la idea el vecino. Y es que es vecino, pero es compa de Adrián. Es que lo conozco desde chiquito. Desde la primaria, entonces como que fue coincidencia. Y ya, pues aquí todavía no sé cómo voy a ir. Entonces ya es todo. Estoy emocionada y no sé qué sigue de este vlog. O sea, no sé si... Otra cosa. O sea, no sé si voy a seguir grabando o ya se va a terminar el vlog. Creo que está cortito, entonces igual y lo junto con un otro día. Pero si no, ahí nos vemos. ¡Hello! Ya llegamos a casa. Miren, compré esta maceta que está del tamaño del mundo. Bueno, sí está muy grande. Quizás en la cámara se vea chiquita, pero sí está grande. Y esta es por la única razón de que ya conseguí la plantota que va a ir en esa esquina. Entonces ahorita la voy a trasplantar. Y también compré un montón de plantas artificiales. Pero son todas estas plantas artificiales que ahorita las voy a ir acomodando. Miren, yo me imaginaba una más gigante, pero la verdad es que sí son bastantes caras. Entonces preferí ahorrarme algunos pesos y cuidar esta. De por sí está bien grandota, ¿eh? Pero aquí de todos modos va a haber otro mueble. Entonces no se preocupen, va a estar increíble todo esto. Y bueno, esta va a ser mi bebé porque, miren, tiene un montón de retoñitos de aquí chiquita. Esta está nueva. Todas estas chiquitas acaban de nacer. Entonces esta va a estar una cosota así enorme. Pero conforme pase el tiempo.